Erika, no juegues con eso. Es peligroso. Ah, está bien. ¿Estás lista? Tu mamá y yo nos conocimos hace muchos, muchos años. En un lugar llamado Asilo Delphi. Ella era una enfermera y yo un doctor. En la noche, nos contábamos historias. Ella me hablaba del futuro. De cosas maravillosas. Cosas que solo ella podía ver. Le conté del pasado. De una gran sacerdotisa. Marcada con una mariposa. Que podía mirar el fuego y ver el futuro. Le dije que era mágica. Como la sacerdotisa. Yo también pienso que eres mágica. Pero vas a tener que probarlo. Elige una fotografía. Elige tu favorita. Ahora, cierra los ojos. Concéntrate. Invoca el poder de la antigua sacerdotisa. Vuelve a encontrar a tu mamá. Ve si adivinas cuál es tu favorita. Magia. Ella estará siempre contigo. No lo olvides. Aunque ya no esté aquí, todavía es parte de ti. Si pudieras mirar el fuego y ver el futuro, ¿qué crees que verías?
Todo es tu culpa. ¿Necesitas que te ayude? ¿Señorita Mason? Soy el sargento Blake. El investigador principal en este caso. ¿Puedo ver eso? Prometo devolverlo. ¿Dibujas esto siempre? Es griego, ¿no? Una épsilon délfica. También estaba en el medallón. La mano pertenecía a un hombre llamado Akal Johar. Él trabajaba en el asilo Delphi. Creo que lo visitaste con tu padre. ¿Esto es sobre mi padre? El caso de tu padre nunca se resolvió. Pero hay una conexión. ¿Sabías que fue cofundador del asilo Delphi con este hombre? Lucien Flowers. Pensamos que él también puede ser un objetivo. Escucha, estamos vigilando el asilo Delphi con personal de seguridad. Yo estaré a cargo de la investigación. Ahora, tal vez sea el lugar más seguro para ti.
tal vez salieron a fumar. Espera, iré a ver. Lucian dice que no es un buen momento para verla. Estamos en una etapa importante del tratamiento. No sería adecuado. ¿Qué estás haciendo? No hay ni una nota. Ni un registro de ella en ningún lado. Ven. Fue una pérdida de tiempo. Veo que hallaste a alguien. Creo que no debía hacer nada. Vi a unas chicas. Usaban máscaras. Ellas... Sí, investigaré. Supongo que es un tipo de terapia. ¿Quién es usted? Soy el sargento Blake. Dirijo la investigación. Se supone que vería a la doctora Ballard. Le pido disculpas. Todos estamos un poco nerviosos. Sargento Blake, soy Rosa Ballard. Supongo que ya conoce al inspector en jefe. Señora, ella es Erica Mason. Lamento que nos conozcamos en tan duras circunstancias. ¿Podemos hacer algo para que te sientas como en casa? Está bien. Yo también lo siento. Vamos. Te mostraré el camino. Supongo que no me recuerdas. Trabajé con tu padre. Yo te cuidaba cuando eras niña. ¿Conoció a mis padres? Claro. Tu padre me enseñó todo lo que sé. Y tu madre era increíble. Una enfermera brillante, muy lista, divertida. En fin, esta es. Quizá lo reconozcas. El señor Steinbeck, el encargado nocturno, estará abajo por si necesitas algo.
Mira debajo de la cama. El tío Lucien te trajo algo para evitar que te metas en problemas.